como una forma de animar a las personas a realizar deporte y que mejoren su salud. Así nació en Pérez Celedón la organización denominada Corredores Positivos. Nacimos hace 9 años con la idea de apoyar el deporte, de animar a la gente que siga haciendo salud. A eso nos dedicamos. Todos los sábados estamos a las 6 de la mañana de forma gratuita en el polideportivo para toda aquella persona que quiere un grupo, que lo apoye, que lo aliente, que lo empuje a hacer el deporte, pues que vaya y que nos acompañe ahí en el polideportivo. Y esa es la razón principal de Corredores Positivos, tener un lugar donde usted pueda sentirse motivado y acompañado para hacer deporte. Para eso estamos, para servir. Hacer deporte significa mejorar la calidad de vida, y eso lo tienen muy claro en Corredores Positivos. Empecé a hacer deporte con mi esposa en el poli. Cuando le di una vuelta al poli, la pista es de 400 metros, yo caí acostado sin oxígeno. Y algo hay que hacer. Entonces empezamos a inscribirnos en las carreras, y yo me di cuenta que no había un acompañamiento para las personas. Uno llega a la carrera, no sabe que hay que recoger un paquete, no sabe que hay que tener un entrenamiento previo. Entonces mi esposa y yo nos dimos a la tarea de ir formando con amigos, reuniéndonos para entrenar, animándonos, motivándonos, y ahí poco a poco Dios fue haciendo el resto con la iniciativa que Él nos brindó y la gente ha ido llegando. Este grupo colabora con acciones de bien social. Años anteriores hemos hecho ayudando a educar, ayudamos también a Allison, ayudamos también a Paulita, que era una chiquita oxígeno dependiente. Entonces, de paso, que sirva, si me lo permite Johan y amigos de Canal 14, si alguna comunidad necesita de nosotros y quiere organizar una carrera bien social, nosotros con todo gusto estamos para servirles. Corredores Positivos, un grupo que fomenta el deporte y el apoyo a las acciones de bien social en nuestro cantón.